Buenos días desde el campo. No imagináis cómo huele cuando te metes. He venido, me he bajado de la furgoneta ahora, digo, voy a grabar. Porque llevo una mañana de loco. Llevo una mañana, ya os contaré. Luego os cuento, que vamos a dar vuelta a las vacas. He venido a verlas y me he bajado, porque es que hasta chotina. ¿Cómo anda este ganado aquí? No imagináis las margaritas estas. ¿Veis lo que son las margaritas amarillas? Estas de me quiere o no me quiere, esas. Esa planta, cuando la machacan, cuando la están comiendo las vacas, como huele, es como si coges una margarita y te la llevas a la nariz. Esta 45 no he vuelto a ver la chotina desde que nació, es que la he hecho muy poco rato también. Pero me tiene, ella viene y está tranquila, y está mamá. O sea que la chotina la tiene que tener para aquí, pero no me la enseña. Morena, madre, la chota de la morena, que exagera es. Pero como estás tremenda, está ahí la golondrinini. Los otros chiquitajos. La chota de Torpedo todavía no ha cogido. Ya se ha pasado el enfado a Torpedo. A Torpe ya se ha pasado el enfado. Pero es igual que el hijo del año pasado. Tampoco coge las tetas de adelante. Mira cómo las tiene. ¿Has visto cómo las tiene? Uf. ¿Dónde tiene la 45 la chotilla? Uy, la chotilla. Si no sé todavía si choto chota. Me está diciendo ahora que tengo que darle hasta este choto. Si no sé. ¿Dónde le tiene? Mírala, tan tranquila. ¿No la veis? Tan tranquila. Y está mamá. Si la faltara el choto, si el choto le hubiera pasado algo, estaba ella guapa. ¿Dónde la ve así ella comiendo tan tranquila? Pero tampoco me gusta, ¿no? ¿Y si hay alguna, tiene alguna caquetilla el choto? No creo. Si tuviera malo el choto, ella no le dejaba. Y no le tiene que tener muy lejos, ¿eh? ¿Cómo están comiendo, eh? Como huele, parece cuando va, huele cuando baja, cuando te metes así entre las vacas comiendo, es como cuando va llegando. Oye, cuente, que es que esta mañana me levanta, esta mañana como si hubiera ido de viaje. He hecho 90 kilómetros con el tractor. Bueno, no, 44 para allá, 44 para acá. Faltan dos para los 90, ¿no? Sí, dos para los 90. 3 horas de viaje he estado. Bueno, de viaje no, porque he enganchado, estaba mientras enganchas el apero. Pues parece que no, pero anda un tractor. Porque iba por una. A poner una rotativa, luego la enseño. Venga, luego la enseño. Vamos, voy a dar, acabar de dar la vuelta a la vaca, subo a las abejas y luego enseño. El cacho de cortacésped que he traído. Raquel se ha quedado asustada. ¿Y dónde vas con esto? Esto ciego yo toda la cerca en un momento. Luego la enseño. Vamos a ver si vemos este chotino para aquí. Vamos a ver si vemos este chotino. Mírala, tan tranquila. Anda, que si no supiera dónde le tiene, se ponía guapa cuando le hago yo eso. Pero que he venido ayer por la tarde, ya el sol puesto con la fresca, digo, pues ahora tiene que estar, porque siempre de día le dejan para que haya sombraíno y luego ya por la noche pues buscan pa, le buscan para darle de mamar, ¿no? Mira cómo está todo el cordoncillo, ¿eh? Qué terreno, ¿eh? ¿No veis el cordoncillo que digo yo que le gusta tanto al ganado? Que se ponen las ovejas, los hocicos estos negros. Los hocicos muy negros, muy negros. Pues este es el cordoncillo, mira. Esa planta que tiene abajo. A ver si cojo alguna, hombre. Es esta. ¿Veis? ¿Veis lo que es el cordoncillo? Esta es muy pequeña, pero esta es soja. Esta es soja, lo que se come en todo el cordón y se come la soja y se pone los hocicos negros, negros. Pero aquí lo hay apuñado, ¿eh? Mirad. Mirad. Ahora, esto lo que yo digo, significa y lo dejas todo en la alpaca. Si tú lo dejas, luego se espiga y se queda ahí como paja, ¿no? Por eso es el misterio de segar, ¿no? De segar y recoger ahora lo que hay, ¿no? ¿Qué tal el tiempo? Mañana hay otra previsión de lluvia. Tenemos un. Me parece que 9 litros, mira, aquí ahora no veo el choto ni nada. Aquí ahora la previsión, lo primero que haces por la mañana es mirar el tiempo, a ver cómo está la cosa. Bueno, yo siempre hago eso, desayunando miro el tiempo. A ver la previsión que tenemos. Bueno, en pleno mes de julio ya no mira mucho el tiempo porque sabe lo que va a hacer, ¿no? Qué jodida, ¿dónde me tendrá el choto, macho? Me tengo que ir otra vez sin verle. Marreo, cuando van de careo así, es difícil que le lleve. Ahí estamos, no sé si habéis situado, estamos en el pozo ese donde levanto yo la tapadera de verano que hay un manantial. Toda esa cañada está, todo ese cacho verde que no tiene flores, eso es porque está lleno de agua. Pero mira cómo marcha este ganado aquí, ¿eh? Es que por ahí también habrá agua, pero bueno, voy a cruzar ya que estoy aquí. Voy a cruzar allí donde está el toro, a ver si le tuviera para llena que era cornoque. Mira qué llevaciles tienen para aquí estas bichas, ¿eh? Cómo marchan, ¿eh? ¿Dónde tienes hecho todo? ¿Qué eres más mala que te voy a. ¿Dónde tienes el choto? Mira, el otro día no te dejabas arrimar, ¿eh? El otro día no me dejabas ni arrimarme al choto ni nada y
Si luego no es mala, vamos, mala. Es mala para mí, para ella no. Está mamá y está bien. ¿Dónde tienes a Chotino? No te engaño yo a ti, no. Si vas al perro de la furgoneta, lo mismo ella se pone más en alerta. Y me dicen dónde está el choto. Pero bueno, si está Chaino, le vamos a dejar, porque ella está tranquila. Como tengo que venir esta tarde otra vez a las ovejas, pues me daré otra vuelta. Vamos a ver dónde está el toro. Es que ella... Mira, pues está mirando para allí, Mirad. ¿Veis? Está mirando para allí, para donde están aquellas hechas. Lo mismo han estado sesteando en ese roble. Lo mismo han estado hechas en ese roble y... ¡Melocotón! ¿Cómo están las vacas ahora? ¿Qué pelo tienen? Madre mía, da gusto verlas, Ahora está para echar la foto. Perdicurri, esta es la hija de la perdiz. La madre no está buena. La madre, coma toda la hierba que coma, no se pone. Cuanto más come, peor se pone, porque delante de una diarrea la pobre que no sé qué vamos a hacer ni con ella. No viene. Si estuviera para aquí ya había venido. Al venir yo para acá, ya había venido para acá. Está aquí el tío Zargo todavía, chao. Vaya, hoy tiene ganas de novio esta. Hay que apuntarla. ¿Veis? ¿Os acordáis cuando parió? La que parió ayer en la cerca, que la aparté porque había tenido un parto difícil. Pues hoy está con ganas de novio. He visto al toro echado. Digo, qué tío que esté. Qué raro que esté el tío ese echado todavía. Está cansado. Está cansado porque hoy tiene trabajo. Hoy tienes que desempeñar tu labor, macho. Y veis, estos chotos también nos marcan, porque estos chotos son chicos, pero ya los marca el celo la vaca, ¿sabes? Ya los tira al celo. ¡Bravido! Tira para allá y deja al toro tranquilo. O sea que tengo que apuntar a la mocheta hoy. Están tranquilos aquí. Pero no está para aquí el chotino, macho. Es raro. Porque cuando está en celo, el toro no deja arrimarse a nadie. A estos los anda detrás de ellos. Los castañas estos. ¿Cómo están estos llanos ahora, Madre mía. Que me voy a ir a ver las ovejas. ¿Cómo están estos llanos, A esa vaca ya la ha cogido el toro. Tiene la cola muy levantada. Y el toro estaba echado. Cuando el toro está descansando, porque ya la ha cogido. Normalmente, claro, pero la saltará unas cuantas de veces, no solo una vez, ¿sabes? Cuando está receptiva la vaca. Y luego ya el toro la deja y estos chotos tontos lo sigue dando el celo y siguen detrás de la vaca. Pero vamos, los chotos se da la vuelta a la vaca y los da un... Y ya la dejan de acosar, ¿sabes? Pues me voy sin ver a chiquita. Mira. Aquella tía le tiene para allá arriba. Se va para allá arriba. Con poco rato que tuviera para echarle yo aquí, veía el chotino. Bueno, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Como tengo que subir a las ovejas, luego voy a bajar por otro camino que hay aquí. A ver para andar tirado ella. Porque estas ahora las vueltas que llevan, estas están paquito el día en estos llanos. Ahora se mueven poco, ¿sabes? Ahora como comen abundante en cualquier lado. Ha querido tirar como para allá y ya viene para acá. Qué joya. Y ayer por la tarde me hizo lo mismo. Venga. Voy a subir a ver cómo andan las ovejas y a echar con esos perretes. Y luego a ver cuando baje para abajo, a ver si le veo. Zarpa, va a pasar calor con esas greñas. ¿Qué? Están ya algunas para aquí echar, ¿no veis? Y las he visto a casi todas, venían para arriba. Me he bajado a dar un taco a Antonella y la que he preparado. Se han venido todas detrás. Así que voy a... Ahora las doy la vuelta. He visto al borreguino chiquinino que nació... Ayer, antes de ayer, nació uno chiquinino y no me le quise llevar porque está aquí muy bien, la temperatura ya es muy buena. Iba con la madre muy tranquilo, digo, pues quédate ahí. Y en este monte ya las queda poco, ¿no? Para allá abajo todavía, para donde han bajado hoy, claro. Es que si las saco no aprovechan para allá abajo. Para donde están ahora, pero para ahí queda mucha hierba todavía, ¿no veis? Para ahí todavía, es que si no queda mucho pasto todavía para ahí si no lo aprovechamos. Ahora ya están deseando irse, porque me han visto que le estaba echando algo a Antonella, se han puesto a berrear todas y se han venido todas. Y de este ya no saca de aquí, es que están deseando entrar al monte. A la cerca grande del monte. Que está, que se ha venido arriba, no veis cómo anda para ahí.
A ver las flores que tiene. Y las cañas de para allá abajo están divinas. Ahí donde ellas están normalmente, ¿no? Pero es bueno, ¿veis? ¿Veis? Siempre es bueno dejar que el campo regenere, ¿no? No tenerle siempre... Aunque arrinconemos algo a las ovejas, las hagamos que las achuchemos un poco, que también es bueno, porque así tiran más de los zarzales, ellas se comen... No se comen solo lo bueno. Si tú las tienes en una tensión muy grande, ellas nada más van defloreando y ahí se va quedando todo... Hay que aguantarlas. Que ellas se coman ahí y si ahora... No, pues yo vengo por las tardes y están todas como pipo. O sea, que ellas lo que son es golosas. Se vienen todas... Sácanos ya de aquí que nos vayamos de fiesta. No, no, no. Trabajar ahí que es lo que tenéis que hacer. Que trabajen y se coman todo. Lo malo y lo bueno. Porque os digo una cosa. Si se comen solo lo bueno, dejamos ahí las hierbas malas. Las que van a echar semillas van a ser las malas. Y al final vamos a tener peor hierba que si lo comen todo, ¿no? Para que compitan todas las especies de hierba por igual, ¿no? Pues se comen, me imaginaros, se come la uña de gato y el trébol. Meten el hocico abajo y se comen la uña de gato y el trébol. Y me dejan ahí las gramíneas, pan y quesillo y todas esas. Por las gramíneas y el pan y quesillo. Que no es que sea malo, pero bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Que van a ser las que echen semillas y al final se va a ir la cerca a más. Si no rotamos así la cerca y aprovechamos y dejamos que están siempre las ovejas en una extensión muy grande y nada más comiendo de lo que ellas quieran, al final el pasto es peor. No sé si me entendéis. Si rebajamos el pasto hasta abajo y luego crece todo el pasto y echa todo grana otra vez, la hierba es mejor que si las tenemos siempre a la oveja, que van, cada vez que den la vuelta se van a comer lo bueno. Y solo se van a ir comiendo siempre lo bueno. ¿Veis? Que otro sistema, el extensivo, también tenemos que tener cocinas de esas en cuenta, ¿no? Yo ahora siempre me gusta sacarla. Estaba aprovechado eso, la he sacado. Hemos estado de cerca, hemos estado para aquí, hemos estado eso. Y ese monte que se vaya yendo arriba. Y ahora ya tiene flores todo por igual y todo semillas por igual. Pues luego ya llegará el verano y echará todo grana, ¿no? Son cosillas, hay veces que puede hacerlo y hay veces que no, porque si solo tienes una finca y no tienes cerca, pues te metes en esa finca sin cerca, pues tiene que estar la oveja así, y cuando se acabe, pues echa de comer y ya está. Pero son cosas que eso. Venga, vamos a seguir con el lío, que me enrollo a hablaros, y bueno, pero son cosas curiosas que también, si os gusta esto y soy pues para que lo sepáis, ¿no? Un poquillo, ¿no? Esto son muchas cosas lo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Venga, voy a dar la vuelta y nos vamos para abajo. He echado a zarpa, a ver dónde le echaré ahí abajo ahora. Y voy a ver si ya están ya las ovejas otra vez tranquilas. Porque me he venido para arriba porque se han venido todas revolucionadas. Digo, me voy para arriba a ver qué hay para allá arriba. ¿Cómo van para arriba? Ese trozo, esa vaguada es la de la fuente que estuvimos limpiando el otro día, ¿no? Ya hasta ahora están las ovejas. Están comiendo. Algunas estrechas, yo no sé por qué. ¿Por qué está tan estrecha esa? Siempre pasa lo mismo. Es que se ha puesto a comer tarde, se ha levantado tarde esa. ¿No veis cómo está de estrecha? Pues lo mismo la de la destetada y tiene la ubre algo molesta. Nada, pues no la aprieta mucho la ubre. Siempre tiene que haber alguna. La verdad, sentada ayer mal algo que ha comido y hoy ha comido menos. Pero está muy bonita la oveja. Y esta tía petarda ya vio el agujero. Mira que es lista, ¿eh? Mira que es lista. Pues ahora me toca meterla. Voy a meterla a esta. Hay un cacho allí abajo. Digo, bah, no me parece ahora ninguna. Pero no tengo aquí alambre. El otro día se acabó la tenacidad. Se acabó el alambre. Y ya se ha salido, hombre, ya se ha salido. Tiene que haber agujerillo, pero es un agujero que entra una oveja, es un agujerillo que... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira quién está allí! ¡Mira quién está allí! Ahora os enseño, me voy a bajar. Mira quién está ahí. ¿No la veis? No las quiero decir nada, porque es Antonella. Lo que pasa es que Pelani se la conoce. Porque antes de preparar una revolución, mal llamarla... ¡Chica! ¡Vente para acá! Ella no me ubica a mí aquí, ¿sabes? Para darla, ella me conoce. Además, con Betón se lleva... Ahí viene. Con Betón se lleva muy mal. No le conoce. No se acuerda de él. Y Betón es como tan pesado que se arrima tanto a ella. Mira, ¿no veis cómo le echa a Betón la...? ¡Eh, pequeña! La va bien, ¿eh? Está comida y está ancha, ¿eh? Tú, a ti también te va bien, ¿eh? A ti también te va bien, zarrioso. A mí no me muerda. Que me muerda la mano. Me tiene que morder la mano. Me tiene que morder la mano. Que lengüetazo me pega. Pero qué sinvergüenza, ¿eh? ¡Antonella, guapa! ¿Qué tal te va para aquí en el monte? Ella está con mina, está bien. Hemos puesto un campanillino de los nuevos. Y bien peladita para aquí, marcha más bien que nada, de veraneo. Mira que ya donde se sube. No digo yo que cuando las aprietas ellas se meten en todo. Mira, mira dónde está subida, ¿eh? ¡Ay, qué bicha! ¿Cómo se sube a comerse los brotes tiernos? Está en una piedra, ¿no? Sí, claro, porque por atrás piedra y está comiéndose los de arriba del zarzal. Las hay listas, ¿eh? Bueno, Betón, te voy a echar un poco y voy a atar esto a ver si... A ver si no se vuelve a salir esta sinvergüenza, ¿veis? ¿Veis lo que yo os digo? Viene repasando la alambrada y como era muy de noche, pues aquí, mira, mira cómo está esto para salirse. No sé si lo veis. ¿No veis? Por aquí se sale cualquier oveja.
Pues sí que están con unos atados de alambre, mira el calambre. Voy a atarlo. Qué odia, había dado fuera una, cuanto que la ha reñido, ahí la tenéis. Ha venido aquí el agujero este. Había, vamos, agujero. Estaba levantada, estaba desatada de abajo la malla y se levantaba, ¿no? Que yo no lo había visto, porque como estaba caída, era como una cortina, ¿no? Pero otra no, otra como no ha salido por aquí, pues voy para allá, ¿sabéis por qué? Porque va la angarilla. La he reñido y una se ha colado y la otra se ha quedado. Siempre me tienen que estar. Estas fichas de la poca lana me están dando a mí siempre guerra, ¿eh? He venido para un rato y me hacen echar aquí más rato que nada. Cuidado el trabajo que dan, ¿eh? Ya lo tengo cosido porque me he acordado que ahí en la furgoneta siempre tengo yo un cacho de alambre atado. Y creía yo que no tenía el rollo aquí, pues siempre. Así que voy a dar la vuelta ahí abajo y voy a ver si la dejo recogida, porque es que hoy es día de pasar para aquí gente y la abeja sola ahí, pues se asusta. Y los perros, si hay una abeja afuera y se asusta por una bicicleta o algo, se ponen más tontos los perros, ¿no? Estando las cosas más tranquilas, siempre está mejor la cosa. Venga, voy a ver si la dejo recogida. Es que tampoco he traído a Coco. Como era tan tarde hoy, pues no le he traído a Coco. Me he venido corriendo, como era tan tarde, y no me he acordado ni de meter a Coco en la furgoneta. ¡Qué cabeza tengo! Que oía cómo se ha venido la angarilla, ¿eh? ¡Barrr! Tengo que tener cuidado porque, a ver, que voy a abrir. Hoy me toca a mí andar de carea. Como no hay perro, pues tengo que carear yo. Tira para adentro, anda, petarda. Viola, no te vayas para arriba. Que se me va para arriba. Me cago en la leche que está andando. Tira para abajo, entra por la puerta. Que está más tonta. Si no, si sabe bien dónde está la puerta. Viola. Que estaba diciendo que tengo que andar con cuidado. Porque si ven la bicha esta, la puerta abierta, capaz de salirse. Y hoy no tengo perro. ¿Eh? Si ven las otras, la puerta abierta, esta, se me salen y no tengo perro hoy. Hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, pues he cerrado el... Hay otro agujero allá abajo que he visto. Un cachino también. Voy a ver si lo tapo ya y así estoy más tranquilo. Y me voy para casa. Que tengo allí lío. Tengo allí jaleo. Bueno, pues... Esto está... Mirad. Mirad las bichas. Mirad las bichas. Como se pone de mano. Eso es más de hacer las cabras. Las ovejas también lo hacen, pero es más de las cabras. Se ponen de mano, mirad. A comer los protestinos de arriba, de los árboles, de los acornoques. Mira. Qué equilibrista eres. Esa morucha negra. Qué bicha es. Mira. Cómete el pasto de abajo. Qué bichas son, ¿eh? Cuidado que son golosas, ¿eh? No digo yo que las ovejas son muy golosas para comer. Que cuando las echamos de comer, para meter las ovejas en la paja, cuando el verano está malo... Tienen que pasar hambre las pobres, las vacas no. La vaca la eche lo que la eche, se lo comentó las pobres, no dicen nada, tiene una boca, bum, 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 bum. Y se lo comentó, ya está. La vaca de aquí arriba, de Manolo. Bueno, pues vamos a casa, a ver cómo anda para allí la cosa. Os enseño el cortacésped y me lío con él, que hay que ponerle a la mano. Madre mía, ahora cuando bajaba para abajo, os he dicho que iban a atrapar otro roto que había, ¿no? Pues ya se había salido otra. Madre mía. Estas bichas no me dan a mí tregua. Son las 12 de la mañana y yo me he matado unas copas hoy. Desde que me levanté esta mañana, así. Dios mío, madre mía, de la pobre hermosa. Que, veréis. Voy a tirar por aquí porque no me voy pa casa tranquilo sin haber visto al chotino, porque llevo ya 2 días sin verle. Lo mismo no le veo, pero bueno, voy a tirar por aquí que las vacas venían para acá, para arriba. Pues ahora, ¿cómo está esto, eh? ¿Cómo está este campo de flores, eh? Aquí sí que hay de todos los colores, como yo digo, ¿eh? Y como venía la vaca para arriba, digo, para ver si ha dejado para aquí el chotino, porque la vaca también me daba la sensación de que cuando yo andaba con ella miraba como quería como venirse para arriba, no sé. ¿Os acordáis hace poco que pasé por aquí cómo estaba y cómo está ahora? Estos llanos. Mira, cómo están estos llanos. Es un espectáculo, ¿eh? Están las vacas allá abajo, ¿no las veis? Allí andan. ¿No las veis? Pero cuidado cómo está esto, ¿eh? Entre amarillo, lila y blanco, ¿eh? Y los grillos y todas las avispas y todo. No sé, Dios, mayo. Con las flores. Que... Voy a ver si veo... Ahí he dejado una vez afuera, ya os estoy contando. Porque sabéis lo que me ha pasado. Digo, bueno, pues, como van para arriba ahora estaba ahí y se va a esperar la angarilla, sí, la angarilla me estaba esperando, pero las otras por dentro. Y ha abierto la angarilla y se han venido todas allí. Digo, uy, estos sin perros se me escapan a mí la oveja hoy, no hago vida de ella. Allí se ha quedado fuera. Digo, hala para allá, te quedas ahí, luego tratas de ella, te meteré cuando venga. Que si no, no me cunde.
Y este chotino no le vamos a ver, porque están prácticamente... Mira, parecía que venían para acá y luego se han echado otra vez allí más allá. Nah, no le vemos, no le vemos porque están allí retiradas del camino. Y ya no me puedo enredar más. Esta bicha está otra vez echada. Los chotos siguen con la vaca, el toro cansado. Pobre. Pero la vaca no se retira del toro, ¿eh? Porque el toro le da protección, ¿no? Porque si no, los chotos son unos cansinos y la cosa mucho. Y estando con el toro, lo que pasa es que el toro le tienen ya los chotos cansados de dar vuelta. Y el chotino no le veo. Estoy a ver si veo la vaca esa, pero desde aquí no. Y hay otro camino que pasa por ahí al lado, pero ya no vamos a ir a molestarla más. ¿Cómo sabemos que la vaca? Como a la vaca la hemos visto tranquila y el chotino esta tarde, como vengo otra vez, es mediodía ya. Que ya no. Ya, luego vengo otra vez a las 7. Ya ves tú cuánta hora va a pasar. No creo que pase nada. Y si pasa, pues tendrá que pasar. Porque ya no se puede. ¿Veis lo que pasa con? Hay que atender todo y seguir atendiendo el ganado, ¿no? Que muchas veces decimos, es que tal y que cual, que no llegas porque por el parto, porque tienes que ir antes, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Este aquí no se puede vivir. Aquí o te echa, te lía la manta un poco a la cabeza y dices, hay que hacer las cosas ahí. Hay que dar la vuelta y hay que estar pendiente, sí, pero no puede estar con estas explotaciones así, no podemos estar encima de todos los animales y encima de todo el ganado. Estamos puestos, luego como lo ponemos en las redes, pues estamos puestos a muchas críticas, porque tenías cabello, porque te... A mí me da igual, yo hago lo que puedo. ¿Veis? Esta mañana he estado 3 horas montando el tractor para ir hasta allí por la máquina. Tengo allí la máquina, me tengo que poner con ella. Hay previsión de lluvia mañana, no tengo mucha prisa. Pero es que mañana surge algo y tampoco puede, tiene que ir haciéndolo todo a rato. Y luego cuando empiece la campaña, pues así, y luego ya ni las vacas, las ovejas, luego ya las meto a la cerca grande. Ya nada más vengo por la tarde y hay tardes que se me hace muy tarde, viene Raquel y da una vueltilla, como las conoce igual que yo, pues da una vueltilla a ver si está todo bien, pues no hay problema y yo sigo trabajando, ¿no? Así, luego cuando esté todo el día montando el tractor, pues así. Y por la mañana a lo mejor vengo yo antes de ese día, la doy la vuelta y luego viene la Raquel por la tarde. Luego Raquel da la vuelta, o si puedo yo que acaba una cerca, pues vengo, así. Pero es un no parar, que no creáis que es fácil. Pero bueno, tampoco fallamos tanto, ¿no? No estamos donde queremos siempre, pero bueno, no fallamos tanto. Así que venga, vamos para casa que os enseñe el cortacésped que he comprado. Y me despido ya de vosotros, que me tengo que poner a trabajar. Bueno, pues aquí tenéis el cortacésped, mirad. Qué cacho de cortacésped. Ya veréis cómo chifla esto. Ya veréis cómo chifla esto. Ahora, esta la voy a meter en el lío ahora con ella. La meto la hidro para limpiarla. Veo que esta la tiene reforzada aquí. Y me gusta mucho el sistema que tiene. Ya lo he enseñado. A ver, ¿qué haces ahí comiendo? Ahí pelando, ahí con la hierba que hay para ahí en otro lado, tienes que pelar ahí la cortina que hay. Mira la bicha. ¡Caretilla! Y aquí viene otro animalillo. Si es que esto está por rodeado por animalillo. ¿Qué te pasa, Fufi? ¡Ay, Fufi! ¡Raquel! ¿Qué? Ahí viene Raquel. ¿Raquel, has visto el cortacésped que te he traído? Vamos a bajarla, verás. ¡Qué grande! Vamos a bajarla. ¿Habéis visto? Aquí le falta un disco que viene todo ahí. La máquina tiene, pero verás que pronto la ponemos a las manos y verás cómo funciona. Va muy bien. Me gusta mucho el sistema que tiene porque cuando la baja se engancha solo el gatillo y luego ya trabaja. Por ejemplo, la chiquitita que yo tengo del otro tractor, la vieja, una Kun que tengo muy chiquitita de 4 discos,
Pues esa, tú la nivelas y luego sube y baja con los brazos. Esta no, esta trabaja igual que el peine, trabaja con el hidráulico de tractor, vas tirando y levanta, suspende y bajas otra vez con el mismo hidráulico de la máquina. No trabajas con los brazos. Por eso, por el sistema ese que tiene de gatillo. Y mira, ¿veis? Tira de la cuerda. ¿Veis? Si tú la dejas así, cuando llega aquí, pum, levanta, tú al tirar del hidráulico este, llega, está pegando en este tope y suspende toda la máquina para arriba, así. Lo vais a ver luego, cuando esté funcionando. Y luego tú tiras de aquí de la cuerda, de ahí arriba, y la levantas para arriba y se queda enganchado esto aquí. Y ya haces de seguridad para que no se te pueda bajar. Hasta que no tiras de la cuerda, queda enganchada y no se puede bajar. Así que, nada, me voy a liar con ella. Hidrolimpiadora, a montar el disco, cuchillas que faltan para ir, todo eso, vamos, si es que es de un amigo, que lo tenía todo preparado allí para cambiarla. Y dice, oh, si está rotativa, llévatela tú, porque le gusta a él. Es un amigo que tiene, él tiende a tener cacharros más grandes porque tiene una explotación más chica, y estos cacharros que son más chicos, pues a mí me viene muy bien, ¿no? Será una explotación más grande. Él tiene una explotación más grande y tiene cacharros más grandes. Y yo, como tengo una explotación más chica, pues con estos cacharros me apaño, ¿no? El caso es que luego vamos a segar y tenemos que segarlo todo en un momento. Porque veis lo que pasa. Un tío solo tiene que atender el ganado, tiene que seguir teniéndolo todo en esto. No quiere decir que yo lo que tengo que segar necesite esta máquina a lo mejor para segarlo, porque yo a lo mejor con la maquinina de segar me pongo pum, y lo sigo. Pero ¿cuántos días necesitaría, no? Si con aquella te tiras un día, estás para un rato y lo sigas. Pues es lo que se trata, de atender más, de tener cacharros que acabes antes. No quiere decir que vaya a estar todo el día segando con esto, pero claro, el rato que eches, pues tiene que cundirte mucho. Por eso siempre vamos a cacharros más grandes, Esto por tiempo, Porque pues, tú te pones a segar, te dedicas a segar con esto, segaría la... Madre mía. Pero bueno, tampoco vamos a estar todo el día segando, Hay que hacer otras cosas. Así que nada, para que veáis cómo funciona esto, luego ya cuando esté en marcha, ya os enseñaré cómo funciona. Esto no funciona así, que siempre decís, oye, si te compras una rotativa, cuidado con las piedras. Esto va tapado. Esto cuando va trabajando va así, que no te puedes saltar ninguna piedra ni te puedes saltar nada. ¿Veis? También, ya me has dicho, tienes que coser la lona. Pues ya lo sé yo que tengo que coser la lona, ¿veis cómo está la lona? Habrá que repararla. Y no pedís precio a ver lo que vale una lona nueva. Esperamos que esa solo tiene rajaba ahí de un enganchón. Tampoco está tan mala y tan dura. Ay, Fufi, qué susto. Ahí la gata, ¿cómo ha salido? Ella está aquí curioseando. ¿Te das cuenta? Luego ya me enseñaré la diferencia que hay entre el peine y la máquina. ¿Veis? Esto sí va. ¿Veis? Las cuchillas estas por inercia se abren las cuchillas. Cuando esto gira, ya lo veréis girando. Cuando esto gira, estas cuchillas se recogen. Y cuando llegas a alguna piedra o algo, pues la cuchilla siempre tiene el margen de esconderse para atrás, ¿no? No sé si lo entendéis. Y esto por inercia va abierto. Pero si tú tocas una piedra o algo, la cuchilla se recoge. Vamos, se recoge, pero el golpe se le lleva, ¿eh? ¿No veis? Va, como un cortacésped, esto como un cortacésped exagerado. Me voy a poner a limpiar. Os voy a dejar y me voy a poner a limpiar la cacharra. Cuando esté ya limpia y la tenga yo a la mano y todo colocado, ya os enseñaré cómo funciona. Así que nada. Que me voy a liar con esta maquinaria. Me voy a cambiar de ropa y al lío. Ya he ido el limpiador aquí porque hay poco que ver. Es limpieza y poner un cacho disco ahí que va con 6 tornillos, 5 y ya es poca. Y cambia cuchilla. Cuando ya la tenga yo de la mano, ya os enseñaré. Y os hablaré un poquillo de esta cuando vea yo bien cómo funciona. Venga, adiós. Adiós.